Thorin, 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 Thorin. Basada en Ubuntu, molas mil. Buenos días, gente, ¿qué tal? Les traigo dos cositas. Una review o un revisionado y una buena noticia. ¿Qué queréis la primera? Venga, os dejo 5 segundos que me digáis. Uno, bueno, yo como fui a EGB y estudié francés en mis tiempos, no sé estudiar inglés, pues lo voy a decir en francés para que veáis que yo tengo una cultura, a pesar de ser cortijero. Un, deux, deux, trois, quatre, cinq. ¿Sabéis que 80 en francés se dice 80, 420? Un poco raro, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu abuelo? 420. Bueno, así son los franchutes. Bueno, la buena noticia, que ya se puede grabar sin encender el ventilador, al menos a día de hoy, que estamos a 22 de septiembre, como cantaba Viento, Tierra y Fuego, Capitán Planeta, ¿no? En ese septiembre, me encanta. Sí. Bueno, vamos a centrarnos, que si no, no voy al tema. Se puede grabar ya sin ventilador, a menos a día de hoy, aunque creo que tendrá, no sé si ha pasado ya, creo que sí, el veranillo de San Miguel, el llamado veranillo del membrillo, que es un otoño-verano, un veroño. Pero bueno, aquí tenéis Linux Mint, por Dios, Thorin OS 17.2, y en mi equipito, en mi mini PC Slim Bug One AMD Ryzen, aquí lo tenéis, Thorin 17.2, lo estáis viendo, Thorin 17.2 Core con Wayland, basado en Ubuntu 22.04.5 Jamie del último lanzamiento. Hubiera estado bien que en vez de basarse en el punto, en el 22.04.5 de Ubuntu, se hubiera basado en 24.04, pero yo supongo que lo reservarán para Thorin 18, aquí vamos a abrir la terminal y bueno, aquí vemos el tema, todo correcto. Vamos a aumentar un poquito la terminal. Control más, ¿no? ¿Dónde se aumenta la fuente, la terminal? Esto es en aquí, ¿no? Pues en Plasma, sí. Bueno, ¿cuántos se van a dejar así? Thorin OS Yami, es decir, 17.2, el kernel 680-45. Tengo 22.48 unido a, como decíamos, 420 para decir 80 en francés, para digo 22.48. Paquetes .dev y 4 Flatpak. Hay que recordar que Thorin OS viene preparada para instalar paquetes .dev de repositorios, el cual añade muchos suyos propios. Y Flatpak y Snap, 3 cosas. Tengo 4 Flatpak. Y bueno, aquí veis 2 monitores. Mi monitor 4K, que lo tengo puesto en 2K. Ya sabéis que este equipito mini PC, pues cuando lo conectas a 2 monitores, él no puede llegar a 4K. El de 4K se queda en 2K, que es como yo lo pongo más o menos siempre, aunque alguna vez se lo cambio a 4K, como ya os comentaba en otro vídeo. Y me ha gustado mucho, por cierto, me ha gustado mucho que me ha hecho la configuración automática, es decir, me ha detectado los 2 monitores de manera automática y los ha puesto el de 60 en 60, el de 1080 60 frames, lo he cambiado a 144 Hz de tasa de refresco, y el monitor 4K me lo ha dejado en 2K 2560 por 1440 a 60 Hz, que es lo máximo que alcanza este monitor de tasa de refresco, y lo ha hecho y no ha tenido que cambiar ni primario, secundario, ni pum, ni pan, ni pin, ni pan, ni tomar la casita, todo correcto. Y lo demás, pues ahí lo tenéis, Thorin, los temas no he querido cambiarlos para que veáis. Me gusta la fuente esta JetBrains Mono, no está más. Y tener, bueno, mi equipito de media Ryzen 7 con 800 hashes, Lucas, no te entiendo en el vídeo. El vídeo que dice 8 cosas de mejores del Linux Mint frente a Ubuntu, he recibido palo de alguna gente que es seguidora de Ubuntu. Pero bueno, me los tomo con deportividad porque sé que puede pasar. Y la gráfica integrada y ya está. Por lo demás, pues como siempre.
Así que bueno, vamos a ver, aquí tenemos el lanzamiento en la página de Zorin OS, Zorin OS 17.2 Unlanden, que la han landeado por ahí. Y bueno, veis que oye, está muy bien, mucha cosita, muy bonita, ok, han agregado cositas. Ahora vamos a ver qué se pueden cambiar que antes no se podía. Veis, por ejemplo, vamos a hacer rápido porque luego lo vamos a ver en español. Y bueno, pom pom, esto ahora se puede cambiar tan para arriba para abajo, el tema del cursor también y todo esto. Para el tema de las ventanas también ha agregado una nueva sección, ¿veis? A New Window Section, yo es que con inglés ya sabéis que me defiendo bastante. Y bueno, pues el tema de los overlays, scrollable, estos como se llamen aquí de... ¿Veis aquí esto? Taca-taca. El prodigio de la lengua. Y ya está. Y aplicaciones, iconos muy bonitos. Y bueno, y hay que recordar también que en el boteo de Zorin OS también tiene una opción para iniciar con los drivers NVIDIA propietarios, por si tenéis NVIDIA, ¿ok? Seguridad, compatibilidad, estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la opción para bajarla. Si la bajáis, pues tenéis la Pro si queréis apoyar al proyecto. Y tiene algunas cuantas cositas más que la normal. La Core, que es la que yo me he bajado, gratuita. La educación también gratuita, ¿ok? Bueno, tenemos aquí al compañero J. Pomeirol de muylinux.com. Una web de Linuxera que, bueno, que no está mal. Tiene días. El salseo está en los comentarios siempre, pero bueno. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Escribe muy buenos artículos tanto J. Pomeirol como Eduardo Medina. Zorin OS 17.2 mejora el soporte de hardware y la personalización del escritorio. Se acaba de anunciar el lanzamiento de Zorin 17.2, tan Linux para todos los públicos, no Linux para seres humanos, que eso lo tenía Ubuntu y ya se lo está quitando, se lo está sacudiendo Ubuntu. Uy, Ubuntu, tengo que hacer otro vídeo hablando de Ubuntu. Ubuntu. Linux para todos los públicos, basado en Ubuntu LTS y con el foco puesto en ofrecer una experiencia de escritorio lo más pulida posible. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Dice que con el foco, porque es el marido de la foca. El hipoya sale un rato. Bueno, Zorin OS 17.2 es la segunda gran actualización que recibe la actual versión estable con el curso del sistema de su lanzamiento a finales del año pasado. La anterior, de hecho, se dio con bastante más premura. O sea, una mejilla. Vamos a correr una mejilla que está la gente ya deseando que... Me estoy... Se me está yendo la luz. He visto la luz. Qué canción más bonita. Llamando a la tierra, esperando contestación. Ahí estoy yo. Venga. En concreto, ¿en dónde estaba lo de la premura? Ahí está. Que apenas un par de meses después, por lo que la presente recoge un buen número de actualizaciones, alguna heredada directamente de Ubuntu, otras que cosecha propia. Para más datos, la nota de Zorin OS 17 y la 17.1 para que podáis comparar con la 17.2, evidentemente. En concreto, Zorin 17.2 se basa en Ubuntu 22.04.5 LTS, lo que significa que en realidad está subiendo de base de Ubuntu. Es decir, tampoco es. Con matices. El principal incluye el kernel 6.8 Linux, kernel Linux, y el soporte de controladores gráficos, no así otros paquetes que suelen ir ligados en conjunto, como puede ser los Mesa o System D, al menos de momento. Yo le he puesto el PPA de Kisak, ya tantas veces lo he mencionado, porque sí, hay una cosa que es verdad, que lo suelo decir. Digo, bueno, ¿por qué siempre se actualiza el kernel en nuevo punto de lanzamiento, actualizar el kernel, pero luego dejáis atrás los drivers Mesa o dejáis atrás componentes tan importantísimos para el tema de aceleración gráfica, soporte aceleración gráfica vía hardware, y o dejáis también System D, etcétera, cosas que en realidad hacen falta también, como el mismo kernel, no solamente es kernel, pero en fin. Por eso una rolling como AR y alguna otra rolling, pues no pasa nada.
Thorin 17.2 cuenta en su haber con muchas otras actualizaciones de software, tanto en modo de mantenimiento como en la nueva versión de aplicación. Entre otras, destaca la actualización de LibreOffice 24.08 Marisoso y lo más reciente de Ofimática Libre. En todo caso, es que estoy corriendo para ver si no se olvide emular. Recuerdan responsables del sistema los que los usuarios Thorin disfrutan de soporte para instalar aplicaciones en formato app y match. Image, Flatpak y Snap. Más allá del andamiaje, oye, qué palabra metida aquí, pues me dijo andamiaje. Hostia, qué cultura tiene este hombre. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? El andamiaje. No había visto esta palabra hace mucho tiempo y manos incrustadas en un artículo de Linux. Oye, Jota, tiene mi like. Madre de Dios, más allá del andamiaje, Thorin OS 17.2, la distribución mejora la capacidad de personalización del escritorio, añadiendo una opción a Thorin Apariencia para cambiar tema de cursor, así como facilitando la instalación de temas completos de terceros. Que antes pues había que instalar Genome Twix, que yo lo he instalado por gusto, por costumbre, pero ahora se puede hacer desde Thorin Apariencia. Una guía de ayuda. Aquí tenéis una guía de ayuda a la gente de Thorin. Es decir, pues si queréis instalar temas de terceros, pues lo bajáis de los sitios correspondientes de Plin. Yo antes Plin lo leía como Pamplin. Digo, ¿eso es una pamplina o qué pasa aquí? Bueno, es que te bajas iconos, te bajas temas y en tu carpeta, en tu directorio personal, que te creas un directorio oculto, se llama icons o temes, y ahí te puedes. Yo realmente no veo la necesidad de cambiar Thorin. Quizás cambiarle sus iconos o iconos por los Papyrus es lo único que yo haría, que también le he metido el PPA de Papyrus, pero yo no haría más, yo personalmente. Ya sabemos que las opiniones son como los culos, que cada cual tenemos el nuestro. Organiza, a ver, incluyendo aplicaciones basadas en el estilo de Genome. La 17.2 reorganiza a sí mismo la sección de preferencia del comportamiento de las ventanas y añade otra opción para modificar las tareas de desplazamiento superpuestas o normales según se prefieran, flujo más minimalista o más entendible. Todo aquello sin el módulo de preferencia. No he entendido nada, pero bueno, está. Está toda la mañana, no estoy yo para. Pero bueno, sí, hombre, sí, es broma. Para más datos acerca de este lanzamiento, anuncio oficial, donde también se encuentran las de descarga, tan. Bueno, es decir, más o menos, no vais a notar grande diferencia o media diferencia, prácticamente lo mismo, pero es la misma de Thorin, pero con sombrero nuevo. ¡Está más guapa que nunca! ¡Esperad! ¡No os engañéis! ¡Es solo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato! ¡Pero el sombrero nuevo! Bueno, vamos a verlo un poquito. Decir una cosa que no comenta el amigo J. Pomerol. Ay, 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 que yo sí me he dado cuenta. Y no sé si lo comentan en el oficial, ¿no? En la nota oficial, no sé si lo comentan. ¿Dónde está la nota oficial? ¿Dónde está la nota oficial? A ver si está por aquí. Venga, aquí está la nota oficial. Voy a darle un visionado rápido a ver si lo comentan o no. Tacataca, tacataca, tacataca. No, por aquí 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 no. Tan 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 tan. No, 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 no. Y en el convento de las esclavas de Santa Rita. A la monja, dale que dale por la cocina. Qué grande Carlos Cano. Bueno, ahí no lo comenta. Una cosa que me he dado cuenta, yo me he dado cuenta. Firefox. Yo le tiro aquí ayuda acerca de Firefox, ¿no? Como estáis viendo. No es Flatpak. No es Snap. No es Flatpak. Antes, versiones anteriores, léase la 17.1 y anteriores, venía el Firefox de Flatpak. Ahora no viene Flatpak. Pone Mozilla Firefox for Thorin OS Thorin 1.0. La última versión, pero no es Flatpak. No es Snap. ¿Qué nos queda? No es de los repos de Ubuntu en punto D, porque ya lo quitaron. ¿Qué nos queda? Es de Mozilla, el PPA oficial, PPA dev, apt, apt dev PPA, el repositorio dev, lo diré, el repositorio dev apt de Mozilla directamente para Debian y familia, es el Firefox. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Os lo enseño, el por qué lo sé, no porque otra cosa.
Bueno, abrimos aquí nuestra directorio raíz en Zorin, etc, apt. Aquí tenemos, bueno, el source, el list convencional de la gente de Ubuntu. Ok, pues bueno, aquí tenéis todo el de Ubuntu. Aquí no hay nada que ver. Y si entramos ya directamente en la carpeta en Kerrings, en el anillo de Case, vemos cajes.mozilla.org.asc. ¿Qué es eso? Esa es la clave del repositorio de la gente de Mozilla para Firefox. Si entramos en preferencias, ok, vemos Mozilla, abrimos. Ahí está. Vemos el archivito de configuración de prioridades para repositorio de Mozilla en el tema Firefox. Ok. Y aquí vemos, pues bueno, también vemos el tema de los parches de la gente de Zorin y para el tema de los parches de las preferencias para la gente de Zorin también. Y si entramos en sources.list.d, vemos, bueno, un repositorio de Zorin que mete cositas, otro repositorio de Zorin de parches, este es estable, de parches, Zorin Drivers, otro repositorio de ellos, de gente de Zorin, Zorin OS Apps Gemi, otro repositorio de Zorin, Zorin List, otro repositorio de Zorin, PyWare, este lo he metido yo para tener el PyWare lo más actualizado posible, es el 1.07, no hagáis caso, esto no hace falta, Papyrus lo he metido yo, de manera manual, OBS Studio lo he metido yo para tener el último OBS oficial del PPA, de la gente de OBS Studio, Kisak, estás perdiendo el tiempo pensando con lo que tú quieras. Quizá, bueno, lo he metido yo. Y éteme aquí, mozilla.list. ¿Veis? El repositorio de agente de Mozilla para Firefox. Lo estáis viendo aquí, ¿no? Y bueno, aquí lo tenéis. Por eso yo sé que el Firefox es el de Mozilla. Y oye, eso es un puntazo, Zorin. Eso me ha sorprendido mucho, me ha gustado, me ha encantado, me ha gustado. Tres puntos, colega, como decía Chicho Terremoto. Me ha gustado, además si instaláis Synaptic y lo miráis también os saldrá. Bueno, ¿qué tiene Zorin que no tenga otra? Bueno, vamos a hacer un visionado rápido. Me voy a quitar la webcam de aquí porque ahora estoy estorbando. Maldita sea, ¿por qué estoy estorbando? ¿Dónde me pongo? Aquí arriba. Aquí arriba es que me veo más oscuro, pero bueno, vamos a dejarme aquí arriba. Si vemos aquí, bueno, el típico menú de... No me gusta ahí arriba, me estoy viendo más oscuro, me voy a cambiar. Y es que si me pongo en este lado estoy mirando por lo contrario, ¿no? Bueno, aguantadme un poco en ese lado. Vale. Si miramos aquí, bueno, pues tiene un tema gráfico, tiene que no viene tampoco muy recargada, es decir, herramienta del sistema... Esto se está yo, lo de AMD, sabéis, el AMD GUI este, que no toma, por cierto, color oscuro. Bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? No sé por qué no lo toma, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Cámara control, este lado yo, aplicaciones al inicio. Aquí podemos configurar lo que está al inicio, ¿no? Que veis aquí, la gente de claves SSH. Yo uso HS y bueno, tengo cuatro visitas aquí. Tenemos aquí el Mission Center que se lo he instalado yo para ver qué tal vamos aquí, tope flama. Y bueno, tenemos aquí el tema de la gráfica, esta AMD GPU integrada, el tema del procesador y bueno, simplemente cambiamos aquí a lógicos y ya está. Estaría, es decir, que tampoco en uso 3 gigas. ¿Qué son 3 GB teniendo 32? No son nada. ¿Qué es la vida? Un carmesí. No, esto no es prácticamente nada. Esto va de muerte. Zorin es una distribución, yo creo que junto a Linux Mint, no me canso de decirlo, es la mejor para cualquiera, no solamente para principiantes. Bueno, tenemos Zorin Kone, ya sabéis que es como si fuera un fork de KDE Kone para... conectar teléfono móvil con el escritorio, el tour, el soporte de aplicaciones de Wine, de Windows, que esto ni lo voy a abrir porque no me interesa, de verdad que me quede Windows. El Genome Software, que adaptado por Zorin, retoques, que lo he puesto yo, pero ya no hace falta, os voy a decir por qué, ya sé, retoques esta aplicación que hay pues para, bueno,
para cambiar el tema de apariencia, iconos, el inicio, barra superior, que aquí no sirve porque la barra no está arriba. La ventana, tipografía cuando será mía y teclado y ratón. Bueno, así que ya podemos cambiarlo de Thorin apariencia. Ok, y en internet tenemos esta Remina, no sé para qué sirve, algo escuchado, pero bueno, y tenemos Firefox, vuelvo a decir, directamente de la gente de Mozilla Firefox. Programación, Geani lo he instalado yo, siempre me instalo ese editor, siempre. Brasero, todavía existe Brasero. ¡Ay, la virgen! ¿Pero tendrá soporte Brasero todavía? Para quemar CD y DVD con el Nero Burning ROM. ¡Ay, por Dios, que existía para Linux! El Nero existía para Linux. Cámara Control lo he instalado yo. Guzzi View lo he instalado yo. Elbow lo he instalado yo. Visual Studio yo. Cupé, trae ritmos. Yo lo veo ya. A mí ese reproductor no me da mucho, pero bueno, trae ritmos, trae sound recorder, el de Genome, y vídeos. Es decir, que no trae mucha cosita, todo eso se lo he puesto yo, ¿ok? Y utilidades, bueno, pues esto, para arriba, abajo, disco, análisis, así es. Retoque, respaldo, yo no sé hacer respaldo, yo el único respaldo es el de la silla. Tipografía será mía y tal y cual. Y luego pues tenemos la propia configuración de Genome. ¿Dónde estás? ¿Dónde se me ha ido? Ah, la tenía ya abierta aquí. Tenemos la propia configuración de Genome que vamos a abrirla, ¿ok? Y esto es esto. Esto no tiene otra mucha cosa que decir, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido, como dije al principio, es esto, ¿no? El tema de las pantallas, que me ha detectado de manera automática, ok, las configuraciones. Ejemplo, os explico. A ver, mi pantalla Acer a 144 y 1080, y luego pues el segundo monitor, mi monitor 4K, me lo ha dejado perfectamente en 2560 por 1440, 60 Hz, que es lo máximo que alcanza a un escalado del 100%. Si lo quiero poner a un 150%, a un 200%, si quiero que me vaya en tramos, pues activaría el escalado fraccionario, que está muy bien que lo traiga porque otras distros no lo traen, tienes que buscarlo en Google cómo se activa el escalado fraccionario. Aquí pues viene pues para activarlo. Está muy bien, y lo demás, lo que más yo creo que nos interesaría es Thorin apariencia. Ok, y ahora sí me voy a ir en mi cámara donde estaba antes, porque aquí parece que estoy mirando al revés. Piensa en mí cuando sufro. Bueno, aquí lo tenemos. Thorin apariencia. Tenemos la presentación. Podemos elegir de qué manera queremos. Aquí, allí. Yo me gusta cómo viene por defecto. No la tengo que tocar. Y si quieres más disposiciones de escritorio, pues actualiza a Thorin OS Pro. La Pro. Realmente yo digo, si yo comprara la Pro, como dije ayer en el directo de Carles de Windows Alino, del canal Windows Alino, si yo comprara la Pro, no, lo dije en mi directo de Twitch, no en el de Carles, que también tuvimos mucha gente, 8 personas influyentes. Os recomiendo ese directo en el canal Geek Televisión, que lo veáis, que estuvimos gente muy importante ahí. Y bueno, que si yo comprara la Pro sería mayormente para apoyar el proyecto. No es que vaya a usar nada, pero porque eso más o menos lo puedes conseguir si tengas a poco que tengas un poco de conocimiento, valga la redundancia, te puedes poner los temas que tú quieras y cosas que tú quieras. Bueno, tema, aquí está lo importante. Tema, yo lo he puesto en modo dark, aunque veo poco. Modo dark, tenía que haberlo puesto en modo claro. Y aquí tenéis el color de énfasis, el color de acento, que lo he dejado por defecto y ya está, como viene en azulito. Y aquí viene aquí el fondo, tema oscuro, esto, lo otro, que se va cambiando. Y aquí en otro es donde ya no hace falta por Genome tweaks o retoques, porque ya en aplicaciones se puede cambiar desde aquí. En iconos o iconos lo puede cambiar desde aquí, como veis, que yo tengo los papyrus que lo he puesto con el PPA, ya me vienen también aquí listados. El cursor del ratón, pues viene aquí en aguaita, veis aquí unos cuantos, no me atrevo ni a poner los otros. Y en entorno no, nada, no de eso, no está activado. Y aquí te pone en una leyenda que dice cómo instalar tema de tercero, y pues le picas y te lleva lo que vimos antes en su página.
Bueno, efectos. Activar animaciones, viene por defecto. Si queréis en modo gelatina, lo activáis y eso que se mueve, que se ronea. Como ronea. Delante el novio pa' que la vea. Instala Zorin pa' que te vea. Pues ya sabéis, modo gelatina, que haya de cómpice y tal igual. Cubo de escritorio y conmutador de ventanas espaciales. Para ir al espacio. Escritorio. Bueno, pues si queréis que activar, que se vean cosas en el icono de escritorio o iconos, pues lo activáis y lo que queráis lo marcáis. Yo no quiero iconos en el escritorio, así que lo dejo desmarcado. Ventanas o Windows. Lo que vimos antes, no, el tal igual. Posicionamiento de ventanas. Teclación de ventana, acoplar diálogos modales, ok, creo que pone porque no veo bien, título de ventana, derecha o izquierda, doble pulsación, el efecto que queréis que haga con la doble pulsación, ¿qué más tenemos por aquí? Posición central, enfoque, foco de la ventana y activar la ventana al darle el foco, que al marido de la foca, como dije antes. Veis que viene muy completo. El tema de ventana lo han mejorado y ya. Yo es que realmente, como viene, pues. ¿Para qué va a tocar? Interfaz. Tecla super izquierda, vista de actividades y barra de desplazamiento superpuesta. Se deben reiniciar las aplicaciones, pues lo queréis, pues lo dejéis marcado bien por defecto y si no, pues no. Y tipos de letra, pues como vimos antes, ¿no? El texto interfaz Inter de Milán, que diga Inter regular. Ah, lo he dicho a propósito. Interregular, texto mono espaciado, que es un mono que está en el espacio. Los rusos mandaron a Laika hace mucho tiempo, ¿os acordáis? Pobrecilla. Y no volvió. Y esto es un mono espaciado. Los monos del espacio, es un grupo, ¿no? Mono espaciado, Jebrain mono regular, porque no es ni malo ni bueno, es regular. Y el texto del documento es San también, pero regular. No han puesto el bueno porque el bueno viene en la pro. Aquí es regular en la cor. Oye, qué gilipollas soy. ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Bueno, gente, pues ya está. Esto sería más o menos. No hay, yo qué sé, un cambio, una cosa que digamos. Esto es Zorin. Zorin. Respecto a las anteriores, me refiero, ¿no? Mi opinión, totalmente personal e intransferible, es una bellísima distro de bella firma. No la tocan demasiado, no la recargan demasiado, prácticamente nada. Tiene opción pro de pago por si quieres pagarla, si eres empresa o tal y cual. Tiene opción educación, tiene opción core. Debajo tiene Ubuntu, kernel de Ubuntu, compatibilidad con mucho hardware y tienes un Genome que se puede usar de manera decente sin tener que invocar al diablo en algún sacrificio raro, extraño. No es un fondo de pantalla con un panel superior. Aquí tenemos un escritorio, gente. Aquí tenemos un escritorio como Tux manda.